Hablar de Colombia ha sido hablar de Uribe. ¿Nos acostumbraremos a hablar de Colombia sin hablar de Álvaro Uribe? Pues estos 8 años han sido sin duda muy particulares. Yo creo que Uribe se conectó con una necesidad del país y en aras de responder a, sobre todo a ciertos sectores con el tema de seguridad, pues han hecho otras cosas muy complicadas que no han tenido el debate necesario. Uribe ha acaparado la agenda pública de una manera impresionante. Él se conectó mucho con la gente, sus famosos consejos comunitarios lo conectaban semanalmente con el pueblo. Todo lo que un gobierno hace aparecía entonces como dádiva del presidente, un populismo muy, muy bien manejado. Y eso sumado a su intensidad en términos de la microgerencia le ha dado unos niveles de popularidad muy grandes y ha impedido que se descubran los graves errores en términos de política económica, de política social, de política internacional, que hacen que el país esté en un momento bastante complicado. Uribe era del Partido Liberal, salió como dirigente del Partido Liberal, luego montó el Partido de la Unidad, ¿no? Él salió un poco independiente y acabó con los partidos. O sea, una de sus intenciones era debilitar los partidos en Colombia y creo que lo ha logrado. La prueba es que el Partido Liberal, del cual yo soy parte, en este momento bastante distante, yo no he querido salirme del partido porque yo soy liberal, pero estoy en absoluto desacuerdo con las directivas del partido, por eso no vuelvo al Senado. Yo creo que su propósito era debilitar los partidos y lo ha logrado. Hoy en día el Partido Liberal tiene el 4% de la opinión para la presidencia. Y el Partido Conservador terminó siendo un partido uribista y Uribe terminó siendo de extrema derecha. Nos vamos hacia elecciones presidenciales pronto. Muy pronto, el 30 de mayo. ¿En mayo? ¿Qué va a pasar? Pues mire, ha pasado una cosa muy interesante. Yo creí, sinceramente le digo, que iba a darse ya una ruptura entre lo que ha sido el uribismo y que surgiera el antiuribismo, que es una oposición a una política económica que ha sido muy complicada. Uribe entrega el país hoy con un crecimiento del 0.4% y lo recibió con el 2% después de haber tenido 4 años de crecimiento del 6%. Con una política social con la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, en fin. Pero eso no ha sido lo que ha surgido. Lo que ha surgido es una diferencia entre la vieja política, entre la vieja forma de hacer política y la nueva forma de hacer política. A ver, me explico. El candidato que hoy ha tomado un liderazgo muy grande es el del Partido Verde, que estuvo partido que surgió como nuevo cuando se afiliaron los tres exalcaldes de Bogotá. Y ahora se unió el exalcalde de Medellín, que fracasó como candidato presidencial solo, pero que tienen en común una política independiente, sin maquinaria, con pocos recursos, ¿sí? A base de la convicción que el país tiene sobre esta gente. Y eso le ha dado un crecimiento muy importante a ese movimiento. Y como le digo, es una ruptura entre con respecto al clientelismo, a parapolítica, todos los vicios que mancharon la política vieja de Colombia. Y en este momento está surgiendo de una manera impresionante este nuevo movimiento que hace la política distinta. Mire, la encuesta de ayer da 36% para Juan Manuel Santos, que es el exministro de Defensa de Uribe, uribista total, fue liberal. El candidato de Uribe, vaya. El candidato de Uribe. Saca el 36% y Mocus en una semana llega al 29%. O sea, un crecimiento de 7 puntos. Santos bajando, Noemí Sanín ya muy mal, es decir, está en 19%, muy distante de Mocus, pero los otros representantes, los de la izquierda, el Polo con 4%, el liberalismo, el partido más tradicional de Colombia, 4%, y Germán Vargas Lleras, que fue liberal y después uribista, 3%. O sea, ya claramente hay una ruptura entre lo que es la maquinaria y la forma nueva de una política distinta. ¿Alcanzará ese movimiento a superar toda la maquinaria uribista? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ha reaccionado Uribe? Yo creo que desastrosamente. Porque anoche leí en la prensa que Uribe resolvió atacar a Mocus, que es el candidato del Partido Verde. Atacarlo diciendo que era débil en seguridad democrática, que no iba a ser capaz de continuar esta política.
cuando realmente hoy en día las prioridades de los colombianos no es solamente el tema de la seguridad, está el tema del desempleo, tenemos la tasa más alta de desempleo de América Latina, el tema de la salud, tenemos una crisis en el sector salud, etcétera. Entonces, Uribe sigue pensando en que la seguridad que lo llevó a él a tanta prestigio y a la presidencia 2 veces iba a ser el gran tema, no se ha conectado con esa realidad, pero resolvió atacar a Mocos. Y además está moviendo todas las fuerzas para que apoyen a Santos. Esa es la pregunta de fondo. ¿Esta reacción de Uribe movilizará mucho más a la gente que realmente está saturada de esta política? ¿O realmente Uribe va a lograr que no, la gente de Noemí, que el resto del Partido Conservador, que el Partido Liberal se vaya hacia Santos y que consideren que sea el ganador? Esa es la diferencia. Ya mi partido, y eso me distanciará definitivamente, está diciendo que Santos era liberal, de origen, todo el mundo es de origen liberal, pero el punto no es ese. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que me parece interesante? Mire, las elecciones de Congreso que acaban de pasar creo que marcaron un quiebre. El Congreso ha sido absolutamente desprestigiado por la parapolítica, por todo lo que el país, el mundo conoce. Pues todo el mundo pensó que estas elecciones parlamentarias iban a hacer un cambio. La gente iba a rechazar a los herederos de la parapolítica, iba a rechazar a los corruptos. No, no los rechazó. Las mayores votaciones que se dieron en las mujeres, por ejemplo, con excepción de 2 o 3 que tienen sus propios méritos, la verdad es que son las esposas y las hermanas y las parientas de los parapolíticos que han estado condenados. Y se creó un partido, el PIN, que resume y que agrupa a todos los herederos de lo peor de la política colombiana. Eso yo creo que saturó a la gente, ¿saben? Yo creo que la gente no ha hecho una ruptura con el uribismo, porque este nuevo partido no ha hecho una ruptura con el uribismo, pero sí ha hecho una ruptura con la política. Entonces, muy interesante cómo cambió la historia de Colombia. Y si llega a ganar Mocos, ahí sí se parte en dos la historia. O hacemos una política limpia o los partidos desaparecen, con lo cual sería muy grave. O los partidos se acomodan a una nueva realidad de una política más transparente.